Nueva jornada de movimientos moderados para las bolsas europeas que han comenzado la sesión otra vez prácticamente planas. Les decíamos a comienzos de semana que vamos a tener pocas referencias durante estas cinco jornadas y parece que hoy miércoles no va a ser una excepción. En CNBC leemos la opinión de los expertos de Capital Spreads que dicen que los toros, los alcistas y los osos, los bajistas, han entablado una tregua fácil en este momento, enfrentándose a la espera de un catalizador que pueda sacudir a los mercados de cualquier manera. Curiosamente, ambas partes están utilizando la actual situación de los mercados para justificar sus posturas. Los toros creen que es un momento para seguir alcistas, mientras que los osos siguen diciendo que el techo está ahí y la corrección se encuentra a la vuelta de la esquina. Y mientras ayer en Bloomberg, François Sarbaï, que es experto de Rail y C, decía sobre los mercados en Estados Unidos que cuando miras el comportamiento del mercado durante las últimas 10 jornadas, marcando récord tras récord, ves que los alcistas claramente tienen el control. Pero incluso con datos macroeconómicos mejores de lo esperado, decía este experto, creo que el mercado americano ha ido demasiado lejos y demasiado rápido, por lo que no veo mucho potencial desde aquí. Por lo demás, a lo largo de esta sesión vamos a estar pendientes, por un lado, de los resultados de Inditex, que ha publicado sus cuentas esta mañana, ahora mismo es el mejor valor del IBEX 35, y por otro lado, y por todo el impacto que puede tener esto a nivel político, de la votación de la ley de abdicación. Vamos a ver cómo va evolucionando la jornada y si acabamos la sesión con movimientos un poco más significativos.